eres dueño de esta casa. No, no, no. Aquí no hay dueño ni nada. Si quieres, me voy de inmediato. Dime la verdad, ¿te parezco muy feo? La verdad es que sí, no sé mentir. Pero creo que tiene un corazón muy bueno. Tienes razón, pero además de ser feo, no soy muy inteligente. Sé que solamente soy una simple vez. Una persona no es boba por creer que no es inteligente. Un estúpido nunca lo ha sabido. Sigue con tu comida, bella. Y trata de no aburrirte en esta casa, porque todo lo que hay aquí es tuyo. Eres muy bondadoso, te aseguro que ya no me pareces tan feo. Si fuera inteligente, te haría un buen cumplido, pero lo único que te puedo decir es que gracias. Qué lástima que sea tan feo teniendo un buen corazón. Hola, mi nombre es Valentina López Marín y voy a tener la oportunidad de darle mi opinión o comentario acerca del libro La Bella Bestia. Primero que todo, me gusta mucho leer porque fortalece el vocabulario, la mente se mantiene activa, según lo que leas te lleva a otra dimensión y es muy divertido. Ahora sí les voy a dar mi comentario acerca del libro. Me pareció que es un libro muy cautivador al ver tanto drama que hay entre la bella y la bestia. Al leer el cuento, al dramatizarlo, a meterme en el papel de la bella, se me cruzaron muchas emociones como por ejemplo miedo y alegría. Miedo porque el aspecto de la bestia es horroroso, desagradable, feo. Y alegría porque la bella fue descubriendo aún más el noble corazón de la bestia, haciendo que él pueda llegar a su estado físico normal y que estén felices. Debería ocurrir en la realidad, no dejarnos guiar por lo físico, sino ver sus sentimientos. Al final del cuento pude reflexionar que siempre debemos de mantener una actitud positiva sin importar las circunstancias y no dejarnos guiar por la impresión física, sino por lo que hay más allá en su corazón, sus sentimientos. Gracias.